Santiago, en su epístola, en el capítulo 1 y en el versículo 8, escribió lo siguiente: la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En cierta ocasión, alguien me preguntó si había oído hablar de Clark Kent, de Bruce Wayne y de Peter Parker. Le confesé que no, y él me insistió. ¿En serio que no te resultan familiares? No, yo le aseguré que no. Me dijo que eran famosos personajes del cine. Entonces me formuló la pregunta de otro modo. ¿En serio que no has oído hablar de Superman, de Batman y de Spiderman? Ahora sí, tres personajes con doble personalidad. Superhéroes del cómic, taquillazos de la gran pantalla que describen personajes con una doble identidad. En un momento determinado son simples seres humanos y en otros se convierten en superhéroes. Nuestra sociedad está constantemente obligándonos a creer que tenemos que lograr ser los mejores en todo lo que hagamos si es que queremos salvar a nuestro mundo del caos en el que se encuentra. Que debemos cambiar nuestra personalidad y adaptarla cada vez a las exigencias del guión, a lo que más conviene en cada momento. Hemos sido dotados con una serie de dones y de talentos y nuestro desafío consiste en multiplicarlos y emplearlos en favor del bien común y de nuestra sociedad. Pero para lograrlo, debemos ser nosotros mismos, sin sentirnos forzados por ninguna circunstancia. No se requiere de nosotros un cambio de personalidad para cada circunstancia diferente. Lo que nos hace auténticos es ser todo lo que podamos llegar a ser, sin necesidad de alterar para ello nuestra esencia, sin modificar aquello que realmente nos hace únicos. En el doble ánimo coexisten emociones y sentimientos opuestos. En la mayoría de ocasiones están divididos entre lo que debo hacer y lo que quiero hacer. El doble ánimo nos impide desarrollarnos como individuos, nos impide crecer espiritualmente y nos limita para alcanzar las cotas más elevadas de la excelencia. No hemos sido desafiados para vivir en la mediocridad y para sacar al héroe que llevamos dentro cuando las circunstancias lo exigen. Ser todo lo que podamos ser, dar lo mejor de nosotros mismos, es y debe ser una constante en nuestra vida cada mañana. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.